La paz del Señor, estimada familia de Hora con el Corazón Radio, Radio Católica TV Radio, al servicio de la evangelización. Hemos nacido no para competir, sino para compartir el infinito amor de Dios. Nos unimos a través de los corazones de Jesús y María, desde el sur de Florida, Estados Unidos, para el mundo. Reciban el saludo de nuestra directora espiritual, la Madre Rosa Inés. Ella desde Lima, Perú, se une en oración con nosotros. El día de hoy tenemos una bendición, un regalo que nos hace siempre Dios, la presencia entre nosotros del Padre Héctor Ramírez de Mater Fátima, y ante un mundo convulsionado, un mundo que le ha dado la espalda al infinito amor de Dios, hay esperanza. Hay esperanza y esa esperanza nos la trae la Virgen María y también hoy el Padre Héctor Ramírez, a quien le damos la bienvenida a esta su casa y este su canal. Bienvenido, Padre Héctor Ramírez. Gracias, Gerardo, y gracias a esta radio de Hora con el Corazón, porque pues precisamente el corazón inmaculado de María tiene mucho que decir al mundo. Tú decías un mundo convulsionado, estamos viviendo un periodo difícil para la humanidad, muy grave, muy delicado, pero más sin embargo, el corazón inmaculado de María ya lleva más de 100 años que se manifestó en Fátima, Portugal, trayendo un mensaje muy importante que puede cambiar la historia. Por lo tanto, pues esperemos que estas palabras, estos momentos que vamos a compartir con los radioyentes, también los que sigan por las redes el video, pues que escuchen el corazón inmaculado de María. Y lógicamente pongamos en acto todo aquello que ella vino a traernos como promesa de paz, como promesa de conversión, como promesa de salvación. Pues muchas gracias. A usted, Padre, y gracias por la referencia y por el tiempo, por su agenda. Está bien recargada, pero Dios permite este tiempo. Padre, antes de iniciar, ¿podría dirigirnos una oración para que sea el Espíritu Santo que ponga en nuestra mente, en nuestro labio, en nuestro corazón, lo que Él quiere que digamos? Así es, pues me gusta mucho invocar al Espíritu Santo, lo has dicho bien, y luego hacemos Espíritu Santo y un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. No, Anita nos va a, de manera resumida, a los oyentes le decimos que toda la información de Mater Fátima, la labor que realizan, vamos a poner debajo de este video en la descripción los enlaces para que puedan entrar a este bello canal que Dios ha inspirado al Padre Héctor Ramírez, Mater Fátima. Hay diferentes canales, diferentes labores, misión en este canal. Anita va a hacer una pequeña introducción. Bueno, Mater Fátima surge desde el 2017 como una iniciativa de un grupo de católicos que quieren hacer, como decía la Virgen a Sor Lucía, conocer y amar el corazón inmaculado de María. Y ya Dios se encargará de dar a todas esas personas, familias, países, diócesis, sacerdotes, obispos, etcétera, todas las gracias que ella prometió en este santo lugar, en Fátima. Por lo tanto, bueno, te invitamos a formar parte de este proyecto de la Virgen, este proyecto de María, este proyecto que quiere hacer sonreír a ella y quiere traer mucho bien al mundo.
Gracias, Anita. Y padre, estamos viviendo a través de la historia, la humanidad, por la desobediencia del ángel que era hermoso y por no humillarse ante la presencia de Dios, de la Virgen, o por no servir al hombre, cayó en el pecado. Y así hasta el momento de hoy, el hombre, por no escuchar la voz amorosa, el infinito amor de Dios, estamos perdiendo los valores en el mundo. Y todo empieza desde nuestro hogar, padre Héctor, en nuestro corazón. Si queremos paz en el mundo, tiene que reinar la paz en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra comunidad. Y de ahí donde la familia, la base de la sociedad, la iglesia doméstica, es donde se forman los futuros sacerdotes, laicos, abogados, en fin, a la misión que Dios nos llame. Y el Espíritu Santo en esta oportunidad a usted y al grupo de personas que conforma Mater Fátima, los ha llamado a unirse en oración en la Jornada Mundial Matrimonial, Sanando y Renovando con Jesús, María y José. Esta introducción lo hago, padre, porque estamos muy confundidos con algunas malas noticias que suceden en el mundo o no bien enfocadas, y nos distraemos de la verdadera tensión que es la espera de la segunda venida gloriosa de Jesús de la mano de la Virgen María. Y estamos atemorizados sin esperanza, cuando hay esperanza. Y para eso usted hoy lo dejamos libremente, padre, para que pueda hablarnos de esta jornada. Y también si quiere utilizar algún medio para mostrar a través de la imagen, siéntase con confianza porque usted domina mejor estos avances que nosotros. No, la verdad que no. Yo, cuando he transmitido hay gente detrás que me ayuda, pero no te preocupes que de todos modos vamos a dar las redes y la website para que nos puedan, ahí puedan encontrar la información que vamos a comentar ahora en estos momentos. Yo empiezo efectivamente con una, pues al final se ha convertido en una profecía de la hermana Lucía. Sabemos que la hermana Lucía, nuestra querida hermana que vive 97 años precisamente quedándose aquí en el mundo, porque Dios quería que ella le hiciera conocer por todos nuestros corazones y que la hiciera amar al corazón inmaculado de María, ¿no? Porque es una devoción que Dios quiere establecer en estos momentos históricos. Bueno, entonces, es muy importante lo que vamos a decir ahora. Ella, bueno, así en resumidas cuentas, el cardenal Cafarra, Carlo Cafarra, en paz descanse, San Juan Pablo II le manda a llamar, él era obispo en Bolonia, y le manda a llamar para que sea presidente del ahora ya conocido, pues, Instituto Juan Pablo II para la Familia. Bueno, entonces, y que iba, este es un signo que yo no lo tenía presente, si lo había escuchado no lo recordaba, pero leyendo un poquito me llamó la atención. El 13 de mayo de 1981, que fue el atentado a San Juan Pablo II, ese día iba a ser erigido ese instituto pontificio, ¿no?, de la Sagrada Juan Pablo II para la Familia. Y el cardenal Cafarra iba a ser su presidente, su primer presidente. Bueno, al final no se realiza por el atentado, etcétera, se retrasa la fundación, pero para el instituto considera su fecha de fundación el día del 13 de mayo del 1981. ¿Por qué? Porque estaba previsto, pero pues esa bala que le penetró, bueno, varias balas, pero que le hicieron daño, pues no le quitaron la vida, porque como dijo el Papa San Juan Pablo II, dice el hombre disparó, pero una mano materna desvió el trayecto de la bala, del proyectil, ¿no? Entonces, bueno, esto es un dato interesante, porque después el cardenal Cafarra le escribe a Sor Lucía y le pide oraciones para ese instituto. Y él era una persona muy delicada y le puso postdata. Dice, mire, no espero que me responda, simplemente le pido su oración, pues para que el Papa, que le llamamos a San Juan Pablo II, le llamamos el Papa de los jóvenes, el Papa de la familia, porque verdaderamente pues tuvo varios temas en su pontificado que los defendió con mucha fuerza, y entre ellos fue la familia, uno de los más importantes de su pontificado. Y él, bueno, pues ya le manda la carta, que da gusto sabiendo que Sor Lucía iba a rezar por esta intención. Pero es que Sor Lucía le responde la carta, con una carta. Y entonces le dice, no es frase textual,
pero es muy potente para entender en qué momento de la historia estamos. Le dice, claro que iba a rezar, etcétera, etcétera. Dice, quiero que sepa que la batalla final entre el reino entre Cristo y el reino de Cristo y Satanás será contra la familia o por causa de la familia, ¿no? Depende de la traducción. O sea, Satanás tratará de romper la familia. Dice, y los que se defiendan, la familia, tendrán que prepararse porque sufrirán mucho. Pero dice, no teman, porque ella ya le pisó la cabeza. Entonces, creo, fue un comentario, pero un comentario me parece muy inspirado y que se ha convertido en una profecía. ¿En qué momento de la historia estamos? En el momento en la batalla final. ¿Cuánto va a durar? ¿300 años, 500 años o 15 meses? Yo no tengo ni idea. Lo único que sé es que estamos en la batalla final. ¿Por qué? Porque los ataques que está recibiendo la familia hoy, nunca la ha recibido en todos los años de la historia de la humanidad. Verdaderamente estamos siendo testigos de un ataque sin precedentes por todos lados contra la familia. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si destruye la familia, ha destruido la civilización, la fe, la iglesia, etc. Bueno, de ahí nace ese deseo de hacer la Jornada Mundial Matrimonial. También tenemos otro hecho, lo voy a comentar porque mucha gente no lo conoce. El mensaje de Fátima me parece a mí, por lo poco que lo voy conociendo, yo estuve ahí en Fátima de Capellán, ahí surge todo este apostolado de Mater Fátima, surge porque el tema de esta jornada, el 13 de octubre de 1917, mientras el pueblo, que eran casi 70 mil personas en aquel entonces, testigos del milagro del sol, la Santísima Virgen, bueno, los pastorcitos vieron varias imágenes, no voy a extenderme porque tampoco es el caso, quiero hablar de la jornada. Se aparece la Santísima Virgen, dice Sor Lucía, con un velo azul y un manto blanco. San José con el niño Jesús en los brazos y los dos, dice, parecía que bendecían al mundo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo el signo de la cruz. Entonces, esa era la interpretación que ella entendió, que estaban bendiciendo al mundo. Entonces, si se dan cuenta, en la aparición de la Santísima Virgen el 13, bueno, del 13 de mayo, el 13 de octubre, aparece la Sagrada Familia. Recuerden que la Sagrada Familia, la Iglesia nos lo ha dicho desde hace muchos años, siglos ya, que la Sagrada Familia es el modelo de nuestras familias. Bueno, ahora sí ya me permite entrar con estos dos datos que tienen que ver o hacen referencia al mensaje de Fátima, ya entro a la Jornada Mundial. Voy a hacer una pequeña síntesis y luego, bueno, pues ya podemos ir comentando alguna cosa más. El 25 de marzo queremos hacer esta tres regalos a las familias en esta jornada. Primero, queremos renovar los votos o las promesas, depende cómo se diga en cada país, matrimoniales, de todas las familias que quieran, o ahí escuchen este llamado, todas las familias que quieran renovar sus votos matrimoniales el 25 de marzo, que es la encarnación del Verbo, la Anunciación, y por lo tanto la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en el seno de la Virgen María, ahí comienza la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque ella comienza a ser madre, ya estaba desposada con San José, y ahí empieza la Sagrada Familia en la historia. Bueno, pues es una fecha bellísima para renovar las promesas matrimoniales. El segundo regalo, ya lo venimos haciendo, van a ser 25 días de preparación, ya llevamos unos días preparándonos. Vamos a consagrar nuestras familias a la Sagrada Familia. Si alguien no se enteró, pues puede hacer la consagración de su familia y después pues ve las meditaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y tercer regalo del día 25, queremos invitar a la gente, a las familias, que entronicen una imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. Entonces, va a ser algo muy bello, la vamos a enviar por WhatsApp, por las redes sociales, etcétera, para quienes lo deseen, la imprimen, la pueden enmarcar en su casa con una oración que también vamos a enviar y entronizan la imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. Entonces, tres regalos para las familias del mundo. Y todo esto
Ya hablamos de la preparación de los 25 días, que ya está en curso, y del día 21 al día 25, por las tardes, de 5 de la tarde a 8 y media, más o menos, 9 de la noche, vamos a tener todos los días un encuentro, Hora México. Estaba hablando de Hora México, y cada uno ya sacaría sus diferencias horarias con los cambios de horario que hemos estado teniendo en algunos países. Vamos a tener charlas. En síntesis, ¿en qué consiste todos estos días? Primero, queremos, el título es Sanando y Renovando mi Matrimonio con Jesús, María y José. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, si yo, cada uno de los miembros de la familia, tiene heridas. Todos tenemos heridas, pero tenemos que descubrir cuáles son en mi vida. Y muchas vienen de nuestra infancia, inclusive para algunos desde su concepción. Faltas de amor, faltas de cariño, de aceptación, maltratos, injusticias, bueno, podríamos enumerar miles de cosas. Entonces, el proceso de estos días, por eso lo quiero hacer así en una síntesis, el proceso es ver qué heridas tengo yo, qué heridas tiene mi esposa, mi esposo, mis hijos, etcétera. Anotarlas, por eso habrá charlas, meditaciones y talleres para que verdaderamente se vaya plasmando y vaya viendo un camino, un proceso pedagógico. Después de de reconocer mis heridas, voy a ir, las reconozco que existen, las identifico en mi persona. Después le pido a Dios en el rosario o en la Santa Misa que me ayude a empezar a hacer ese proceso de sanación y renovación. Ahora estamos hablando de la persona, para que cada miembro se pueda sanar y renovar. Bueno, después viene el taller del perdón. Yo tengo que pedir perdón a Dios, porque si después de esas heridas yo he cometido otras heridas, etcétera, etcétera, porque esto es un círculo vicioso. A lo mejor me hirieron de pequeño y después yo me convertí en un rebelde, por poner un ejemplo, y probé la droga y robé a mis padres, insulté a no sé quién, traicioné a no sé cuántos. Bueno, pues todas esas heridas tengo que ponerlas en paz. Y entonces ahí empiezo a sanar mis heridas. Haremos el rezo de la Divina Misericordia, de la coronilla, para descubrir en la misericordia infinita de Dios que puedo ser sanado. Asistiré a la misa, seguiremos pidiendo, ya nos hemos puesto, hemos terminado los dos días. El tercer día, ya día 24, pues confesando, los que estén en presencial, estaremos los sacerdotes confesando, podrán sanar desde lo más íntimo de su corazón con un sacramento las heridas. Y entonces ya hoy ya empezamos a descubrir que si yo quito los obstáculos que me impiden ser santo, y los dos quitan esos obstáculos, si ha habido heridas también como matrimonio, pueden ser sanadas. Y si no ha habido grandes heridas, porque entonces hay heridas, pero si no ha habido grandes heridas, pues la unión entre el esposo y la esposa puede ser más santo, más de comunión, más unión, más compenetrados. Bueno, y confesados estamos libres. Ahí habrá una charlita que un servidor le tocará exponerla. Con estos dos ejemplos voy a empezar, porque es mensaje de Fátima, es un llamado a realmente, no es la palabra, pero una cruzada para regenerar las familias del mundo. Necesitamos todos en la iglesia, todos los católicos, tenemos que trabajar por reconstruir o reconstituir, sanar, renovar nuestras familias, formarlas, acompañarlas, protegerlas, defenderlas, etcétera. Y después terminamos el día 24 con un Santo Rosario pidiendo por todos los matrimonios a la Sagrada Familia y la Santa Misa. Y el último, pues ya el último día empezamos con fuerza. Ya estamos sanados, hemos pedido perdón, estamos libres de pecado, estamos en gracia de Dios. Hemos pedido perdón si hemos hecho daño a mi esposo, a mi esposa, a los hijos, etc. Hemos reconciliado los matrimonios y nos hemos dado cuenta que somos llamados a la santidad. Pues terminamos concretando qué pasos vamos a dar en cada uno de nuestros matrimonios y lo que les decía, los tres regalos: la renovación de los votos matrimoniales, la consagración de mi familia a la Sagrada Familia y con el desafío de entronizar la imagen de la Sagrada Familia en mis hogares, en cada hogar de las familias que sea
presencial, que no estamos invitando a la gente que sea presencial porque por la contingencia que vivimos el cupo es muy limitado, sino sobre todo con este programa que estamos haciendo aquí, queremos invitar a la gente que se una a través de las redes sociales de Mater Fátima para que puedan seguir este evento. Mater Fátima Internacional en YouTube, Facebook o la website que se llama materfátima.org. Bueno, perdón que me haya alargado un poquito, pero quería hacer como todo una visión integral de lo que va a ser este evento mundial, si Dios quiere. No, padre, al contrario. Mencionábamos al principio que este canal es también suyo y nosotros somos instrumento de Dios y este canal está al servicio de la evangelización. Como nos recordaba siempre su santidad Juan Pablo II, ¿no? Los medios al servicio de la comunicación. Y por eso creo que, por respeto a Dios y para que sea el Espíritu Santo que dirija, usted siéntase libre, padre, porque nosotros tenemos inquietudes, todo, pero es importante que los oyentes, que gracias a Dios cada vez son más en Ora con el Corazón Radio y llega a los 5 continentes, los que no conocían la labor de Mater Fátima y el padre Héctor Ramírez, ya van a poder conocer más a detalle ingresando al canal Mater Fátima. Hay en varios países, hay diferentes canales, padre, yo no sé, bueno, sí sabemos que es Dios quien lo ayuda a usted y un mar de personas que están junto a usted en este barco y remando para salir adelante. Padre, qué importante es lo de reconciliarse con Dios a través de la confesión, un regalo que Dios nos ha dado, que son los sacramentos. Y a veces por temor, ¿cuántas veces por ignorancia en el tema decimos, me da vergüenza ir donde el sacerdote y contarle lo mismo? Creo que en el buen ejemplo, a seguir a los santos como la Madre Teresa de Calcuta, ella decía, si fuera por mí, decía la Madre Teresa, me confesaría todos los días, ¿no? Porque si bien hay pecados veniales, pecados mortales, de omisión, hay que conversar con el sacerdote porque es Dios que nos va a perdonar a través de usted, de los sacerdotes. Y es como un exorcismo porque vamos a la presencia de Jesús de la mano de la Virgen María para arrepentirnos de todo aquello malo que hemos hecho y lo bueno que hemos dejado de hacer. Y por eso que es importante que en este tiempo que el mundo está viviendo, a lo mejor nos dejamos llevar solo por lo que dicen las noticias y creemos en todo lo que nos dicen en la noticia y estamos preocupados, ansiosos, temerosos, ya mañana es el fin del mundo, hoy me voy a acumular comida. Claro que la Virgen a través de sus apariciones, padre, y usted lo sabe, cómo la Virgen nos está diciendo que Dios nos da los diferentes medios como escapularios, o también ser conscientes de que vemos nosotros en los tiempos que estamos viviendo y los que se van a venir, tener provisiones, ¿no? En cuanto a medicinas, alimentos, pero no llegar a la desesperación, porque Dios nos da una esperanza, un camino, que es el camino para llegar a Jesús, que es la Virgen María, y nos da los sacramentales, nos da el Santo Rosario, que es un arma, la única arma poderosa que no destruye, sino que construye, da vida y da esperanza. Entonces, como usted bien lo ha mencionado, padre, y no hay que añadir nada más, solamente estar agradecidos con Dios que nos dio a Jesús, María y José como la Sagrada Familia, imitémoslo. Y nos invita a consagrarnos, a renovar nuestro compromiso, el sacramento bendito de matrimonio. Y cuando usted, los sacerdotes, padre Héctor, nos recuerdan en las charlas antes del matrimonio, cuando ustedes reciban el sacramento del matrimonio, no van a ser dos, sino uno, realmente sucede un milagro. Siempre van a haber dificultades en la familia, en los matrimonios, pero cuando Cristo está presente, está en el centro de nuestra vida, en nuestro hogar, todo sale adelante. Hasta Dios hace aparecer cosas donde no lo hay. Cuando se llega un momento de crisis, de ansiedad económica, de cualquier índole, Dios nos ayuda. Y este es el momento de despertar, de saber que hay esperanza, de que Dios a través del curso de la historia ha tenido misericordia y en su palabra, en la Sagrada Escritura lo dice, mi misericordia es infinita
Y Padre, no sé si está bien pedir a Dios si por un justo que hay en el mundo, por un justo que hay en el mundo, Él puede cambiar el curso de la historia, Padre. Sí, bueno, pues mira, primero has tratado muchos temas importantísimos, efectivamente, y esto se lo dijo ya Sor Faustina Kowalska, que el mundo no era destruido, porque ya el pecado ha llegado a unos límites impresionantes, pero porque hay almas víctimas, no son muchas en el mundo, y esas almas víctimas sufren tanto o son asociadas de una forma tan cercana, o sea, se unen a Cristo, a la pasión de Cristo, a los dolores de Cristo, que por causa de ellas, el Señor no destruye el mundo. Yo tengo un ejemplo porque yo admiro mucho a una beata, que es una mística impresionante, poco conocida, pero tan importante como el Padre Pío. Ya cuando sea canonizada, seguramente el mundo la va a descubrir un poco más. Beata de Alexandrina de Balasar, ella era un alma víctima y ella. Por un gesto que hicieron los obispos portugueses en aquel entonces y por la Beata Alexandrina, se lo dijo así el Señor, por causa de eso que hicieron los obispos y por ti, Portugal no entró a la Segunda Guerra Mundial. O sea, un alma defendiendo todo un país. Entonces, pocas almas víctimas verdaderamente pueden lograr cosas que humanamente nos cuesta pensar, porque no es la persona, sino porque ella es muy agradable, esa persona, esa alma víctima. A Dios, Dios, por ese justo, da bendiciones al mundo, no porque el mundo esté bien o las merezca, sino porque todavía hay personas que le aman, ¿no? Y yo sí me gustaría detenerme un poquito en el tema de la confesión, porque ahí empieza todo. Y este es un sacramento que se está perdiendo mucho en la iglesia. Yo viví 24 años en Europa, en varios países, y tristemente Europa brilla cada vez más por su ausencia en la confesión. Entonces, gracias a Dios en América todavía hay ese buen hábito y se confiesan. Entonces, yo le diría, no pierdan ese hábito a las personas que nos están escuchando, porque es de lo más sanador, precisamente hablamos de reconciliar, de sanar, de renovar. Pues es que ahí empieza de raíz. Las heridas y todo eso puede ser pedagogías, oraciones, etcétera, hasta tratamientos si fueran necesarios con la ciencia, pero es que nadie sustituye sanar el alma desde lo más profundo, ¿no? Entonces, y eso solamente lo hace el sacramento de la confesión. Yo le invitaré a la gente que confiese con regularidad el Padre Pío. El Padre Pío nos recomendó, le hicieron esta pregunta, Padre Pío, ¿cada cuánto debemos confesar? Y él decía, cada semana, cada semana. Pues yo lanzo aquí un reto para los que nos están escuchando, por eso yo voy a tener la posibilidad, gracias a Dios, porque yo estoy en un lugar de México, voy a ir a la sede donde se transmitirá este evento, y yo les decía a las personas, ¿yo a qué voy? A confesar todos los matrimonios y todas las personas que pasen por ahí. Yo le decía, no me pongan charlas. Yo, sí, voy a dar una charlita de media hora, pero el resto de la semana yo estoy disponible para dos cosas, le decía, para confesar y dirección espiritual. Sí, la misa, como ya tienen sacerdotes, los visitantes nos van a hacer el favor gracias a Dios podemos comunicar que tenemos dos obispos, la visita de dos obispos que nos van a acompañar. Entonces, y el resto la celebrarán sacerdotes. Yo concelebraré con ellos, pero decía sobre todo, yo quiero confesar porque yo sé que por ahí está el cambio de la historia. Si volvemos a renovar el corazón en Dios, en María, amando la iglesia y deseando salvar las almas, estos cuatro pilares cambian el mundo. Pero si el alma no está en gracia, si el alma no ve que la luz de Cristo le puede renovar, le puede salvar, aunque se hayan equivocado, aunque se hayan equivocado, Dios nos puede renovar a todos. Y vaya que hay gente que está cometiendo errores hoy en el mundo, pero Dios nos puede restituir. Y ya termino con una anécdota que me impactó mucho. Yo cuando venía, porque yo viví, como les dije, en Europa, y ya vine en América hace como, creo que ya voy a cumplir casi año y medio más o menos, y yo ya intuyo que eran ya mi vocación y mi misión va a estar más en América, ¿eh? Entonces, después de haber pasado un periodo fuera, yo nací en México. Bueno, y lo que quiero decir con esto, que cuando venía en el avión,
para acá, hace qué sería año y medio aproximadamente, yo sentí en el corazón algo muy fuerte, que ahora sé que es una inspiración del Espíritu Santo. Confiesa a México. Confiesa a México. Y bueno, lógicamente una persona no puede confesar 120 millones de personas, pero la lección que recibí, o sea, la importancia de la confesión. O sea, yo podría venir y, no sé, extiende Mater Fátima, abre más apostolados, llega a más países, lleva el rosario al mundo, que sería también, lo estamos haciendo, pues sería también una inspiración fuerte, ¿no? O sea, lleva mi rosario a América. Mas, sin embargo, lo que sentí con una fuerza espiritual muy grande, a mí Dios no me habla ni nada, sino lo sentí en oración, venía tranquilo, sereno, pues hablando con Dios, tampoco estaba así en unas grandes meditaciones en un avión, no se puede rezar, pero quiero compartirles esto, porque yo como sacerdote sentí en el corazón, confiesa a México, o sea, la importancia crucial para la vida espiritual de las personas, el sacramento de la confesión. Sí, padre, y esto no es cosa de juego. El mundo tiene que reflexionar. Todo lo que está sucediendo en el mundo, Dios no lo envía. Permite que suceda, porque hasta los virus, todo eso, son provocados por el egoísmo del hombre, por fines que solo Dios sabe, y analistas en el tema también ya lo están hablando en diferentes canales. No es el momento de averiguar de dónde nació, cómo nació, quién lo hizo, sino de saber de que por la desobediencia a Dios, por los desórdenes en mi vida, en mi hogar, en el trabajo, a donde esté yo, a través en la iglesia, hay mucho desorden, mucho egoísmo, mucha violencia, no se respeta la vida del inocente desde la concepción. Entonces ya se está rebalsando la copa. La Virgen sigue sosteniendo la mano de su Hijo. Dios es de infinita misericordia, pero también un perfecto juez. Yo creo, Padre, que hay que pedir ahora a Dios, si viene tu justo castigo a la humanidad, con misericordia, Señor, con misericordia. Y una idea que podamos aportar, Padre, a ustedes, Mater Fátima, también poder hacer una jornada donde la gente se reúna para pedir misericordia al Señor, si es posible, de rodillas en el lugar que estén. Misericordia, Señor, misericordia, porque hemos pecado contra ti. Y un consejo a los oyentes, de quienes, como nosotros, que nos vamos con mi esposa a confesar a menudo, sabemos que hay sacerdotes que por su trabajo, su apostolado, su misión, no tienen tiempo, no hay muchos sacerdotes para la confesión, o han cerrado las iglesias en algunos países, pero confíen en Dios. Pídanle a Dios que quieren confesarse y que les envíe, que les ponga en el camino un sacerdote santo, adorador, trinitario y mariano, que pueda ser instrumento de Dios, porque hoy la humanidad necesita reconciliarse con el infinito amor de Dios. La Virgen nos sigue insistiendo, vuelvan la mirada a mi Hijo Jesús, vuelvan la mirada. Entonces, a través de las palabras de Padre Héctor, tenemos que cambiar el rostro, ser más optimista. A partir de hoy, sonreír, porque sabemos que Dios está con nosotros y que la Virgen está a nuestro lado y que nos pide reconocer que estamos enfermos. Para poder sanar una enfermedad, tenemos que conocer, saber los síntomas y reconocer que estamos enfermos y que necesitamos de ayuda. Y esta ayuda viene del perfecto médico que es Dios, y Él nos quiere sanar a través de la confesión. Ánimo, hay que confesarnos. El padre Héctor, tuvimos la bendición de conocerlo hace años, cuando solo teníamos la emisora, y nos enteramos de la labor que como capellán en el santuario Nuestra Señora del Rosario en Fátima, Portugal, estaba de capellán para la comunidad de habla hispana. Y bueno, investigando, padre, un día llamo a un teléfono y me contesta una religiosa que muy amablemente me dice, te voy a dar otro número. Y para sorpresa, hablé directamente con el padre Héctor Ramírez. Y no me equivoqué, le dije, padre, usted es joven. Por la voz, y usted es joven, padre. Así que en ese aspecto no me bueno, equivoqué. Y la depende con qué me compare. Y la santidad que usted si lleva. Comparo con mis sobrinos, yo ya soy el abuelito. Pero sí, soy. Pero bueno. Padre, y nos quedan, sabemos, unos pocos minutos, pero gracias por esta labor. Cuente con este canal. Es suyo, padre, y toda su comunidad, porque necesitamos sacerdotes que hay, como usted en el mundo, dispuestos a ayudar a la gente
Porque nosotros, las ovejas, tenemos que seguir a ustedes, nuestros pastores, y obedecer a nuestro pastor, a la cabeza de la iglesia, con errores y todo que pueda tener nuestra iglesia. Dios nos tiene que encontrar con fe, ¿no? Porque ahí hay mucho conflicto en el mundo, pero tenemos que ser fieles, Padre, porque Dios ha fundado una sola iglesia. Diferentes casas con diferentes nombres, diferentes parroquias con diferentes nombres, pero una sola iglesia. Yo digo, conversaba con dos sacerdotes, conversábamos y decíamos, mientras se mencione que Cristo está presente en la Eucaristía, la transustanciación se hace presente, entonces ahí hay que apoyar a nuestros sacerdotes, hablar con ellos. Así como ellos nos orientan como padres espirituales que son, nosotros como sus hijos espirituales, si vemos que como humanos cometen un error, con humildad, pedir a Dios que nos guíe para hablar con ese sacerdote y decirle, Padre, me parece que usted dijo esto o que no está haciendo bien, pero ayudarlo en todo momento y apoyar al sacerdote, que gracias a los sacerdotes podemos recibir los sacramentos. Padre, por favor, si quiere añadir algo más, este es su canal, por favor. Sí, bueno, me voy despidiendo, pero también quiero agradecer y constatar una cosa, que la Santísima Virgen, al menos no voy a extender mucho, pero en Fátima, ella vino no a revelar nada novedoso, sino vino a confirmar lo que la palabra de Dios hace 2000 años ya nos tiene instruido, dejado como un grande tesoro. Si el hombre vuelve a Dios, la historia cambia. Y ahora Dios, en estos momentos de la historia, lo quiere hacer a través del corazón inmaculado de María. Por eso, cuando decía tu esposa, que dice, a mí me encanta, yo la he hecho propia, esta misión de Sor Lucía, yo no sé si Dios me la está pidiendo a mí, pero yo ya me la he adjudicado. O sea, hacerla conocer y amar. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen, trono de sabiduría, puerta del cielo, o sea, tenemos las letanías que describen, digamos vagamente, porque la misión de ella es mucha más amplia que las letanías que ya la iglesia ha reconocido en ella, ¿no? Y entonces es vaso espiritual, bueno, madre de misericordia, o sea, no terminaríamos de... Y ella tiene la capacidad, como lo dijo Sor Lucía al cardenal Cafarra, ella ya lo venció, porque en vida no logró que ella cometiera una imperfección, impensable pecado mortal, impensable pecado venial, pero es que no logró tocar ni siquiera en la imperfección al corazón inmaculado de María. Entonces, ya está vencido por él, y ella es una criatura, la Santísima Virgen es una criatura, el Señor es el Señor, y él tiene todo el poder divino en una naturaleza humana, ¿no? En padre, cambio, ella... Perdón, dime. Siga, padre, sí. No, y bueno, y termino diciendo que entonces ella siendo criatura no pudo con él. Él de naturaleza angélica, por lo tanto en esencia más perfecto que el hombre, mas sin embargo en gracia no pudo. La toda llena de gracia se topó con un muro. Y entonces ya desde hace 2000 años la Virgen viene pisándole la cabeza, primero en la vida y ahora desde el cielo. Y la misión que tiene ella precisamente es... triunfando su corazón inmaculado, preparará el reino de Cristo. Tú hablabas, así tiene que ser la visión de un cristiano. Estamos anhelando, ya lo decía San Pablo, él pensaba que iba a durar poco tiempo la historia, ¿no? Pero ya pensaba que la segunda venida era pronto. Bueno, pronto para Dios, que Él es eterno, ¿no? Pero pueden ser 2000, 3000 años para Dios, no es nada. Entonces, nosotros estamos esperando el reino de Cristo, porque pues queremos reinar con Él definitivamente, eternamente, pero en este valle de lágrimas nos toca combatir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Del lado o de la mano de la Santísima Virgen María. Por eso yo siempre termino los programas cuando me dicen, padre, una palabrita. Pues digo, yo no voy a inventar nada. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Lo dijo ella en Fátima. Entonces, pues esto tiene que dar mucha fuerza a todos los oyentes. Estamos luchando con María y en María está Dios. Toda la fuerza de Dios, toda la gracia de Dios, concedida, lo dice San Luis María Griñón de Montfort, concedida por gracia a la Santísima Virgen María. Por lo tanto, simplemente es resistir, porque no cabe duda que la lucha va a ser difícil,
va a ser ardua, va a ser dolorosa. Ojalá que Dios nos permita tener la gracia para poder padecer con amor y sin ningún temor. Y ya, lo demás, la historia le pertenece a Dios. Sí, y eso ya usted respondió la pregunta que le quería hacer, porque, bueno, Jesús en la cruz triunfó, ¿no?, contra el mal. Pero sabemos que el triunfo glorioso en la segunda venida va a ser gloriosa en cuerpo glorificado de Jesús, y el triunfo de María, el corazón inmaculado de María. Pero se puede decir que ya comenzó el triunfo del inmaculado corazón de María. Sí, es que mira, algunos piensan, y nos gustaría verlo geográficamente y numéricamente. Recuerda que Dios no tiene las categorías del hombre. Dios ya está triunfando en los corazones. Dentro de un mal, por ejemplo, ahora estamos envueltos en una guerra terrible. Solamente te voy a dar un dato que yo conozco. Promovimos el ayuno y no somos el único grupo. Y al contrario, yo aprendí de otros sacerdotes y de otros grupos. Y Mater Fátima lo replica. O sea, que debe haber 10 veces o 30 veces más de lo que te voy a decir. Solo en los grupos que yo conozco hay varios miles de personas haciendo el ayuno a pan y agua de 40 días. Varios miles de personas. En torno a 5.000, para ser más preciso. Entre 4.000 y 5.000 debe estar ahí la cifra. Entonces, te puedes imaginar, esto no sale en los periódicos, pero esto es, espiritualmente hablando, poderosísimo. Personas, 5.000 personas haciendo un ayuno 40 días a pan y agua. Eso no lo hicieron el ejército que peleó contra los musulmanes en Lepanto. No había 5.000 personas haciendo ayuno 40 días. Y con 2 días nomás tenemos que luchar con esos 2 días. Qué pobres somos. Entonces, es muy fuerte. Lo que pasa es que hay tanto pecado que no se nota. O aparentemente no se nota. Pero es fuertísimo. Entonces, ya el triunfo se está dando. ¿Cómo va a ser? Ahí ya no tengo. Porque la Virgen, pues al menos que yo sepa, no reveló detalles. Pero ya se está dando, porque el triunfo comienza en el corazón del hombre. Y luego después se manifiesta en la familia, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, etcétera, etcétera. Efectivamente. Pero bueno, pues les doy mi bendición y con mucho gusto pues seguimos en contacto, Gerardo. No será la última, si Dios quiere. Este es su canal, padre, y nosotros vamos a poner todo, por favor, ingresen, busquen en ustedes que les gusta YouTube. Ingresen a YouTube, busquen Mater Fátima, verán toda la labor y la información sobre esta primera jornada de renovación de la consagración, ¿no?, los matrimonios. Y debajo de este video, Anita, mi esposa, va a poner toda la descripción. Y gracias, Padre Héctor Ramírez, por darse este tiempo. Este es un regalo de Dios, una diosidencia, Dios lo tenía programado. Y también a Claudita Ortiz y a todo ese grupo humano. Seguimos rezando por ustedes, para que no desmayen, porque también ustedes necesitan de nuestras oraciones y nosotros de ustedes. Y el Padre nos va a dar su bendición a todos los que se unan a la liturgia de las horas y compartan esto, no por nosotros, porque queremos de verdad, de todo corazón, que se conozca la labor de Mater Fátima. Entonces, Padre, denos su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y Sagrado, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Pues que ella triunfe en cada uno de nuestros corazones, en nuestras familias. Gracias, Gerardo, gracias a este programa de radio, gracias a Anita, tu esposa, por toda esa también labor sencilla que hacen para llevar una palabra de aliento, de evangelio, de salvación a las almas. Gracias, Padre. Gracias, 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 infinitas gracias a Dios por este momento. Y también nosotros nos despedimos, como siempre lo hacemos con los oyentes, y lo vamos a hacer con usted, Padre. Decimos nosotros, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?